Diversas manifestaciones siguen mostrando su rechazo en contra de la nueva reforma laboral que está siendo debatida en el recinto de San Lázaro. Desde diversos puntos de la ciudad, los bloqueos han causado caos vial. Trabajadores aseguran que dicha reforma laboral tiene diversos puntos en contra, como la flexibilidad para despedir y contratar al personal que tendrían los dueños de las empresas. Los legisladores tienen de plazo hasta el próximo lunes a las 3 de la tarde para dictaminar y turnar ante el Senado dicha reforma laboral. Si es aceptada por la Cámara de Diputados y después por la de Senadores, regresará al Ejecutivo para firmarla y después se verá concretada en el Diario Oficial de la Federación. Para México Media Service, Roberto Saldívar. ¡Arriba, Morena!